la poeta von Bingen. Entonces, hoy día nos inspirados en la obra de von Bingen, inspirados, digamos, en su tenacidad, en su curiosidad intelectual, su capacidad de abordar tanto la música, la ciencia como la poesía, es que hoy día nos juntamos y queremos conversar y escuchar directamente los poemas de Rosabetti Muñoz en su propia voz. Y eso yo creo que hoy día, en tiempo de pandemia, eso es verdaderamente un lujo. Así que te agradezco mucho, Rosaletti, por haber aceptado nuestra invitación. Y también queremos agradecer a Kurt Folch, porque tenemos nosotros una tradición que cada invitado tiene también un escritor que hace de presentador. En este caso, Kurt Folch es de la casa, en el sentido más literal que puede haber, porque es un autor que ha publicado parte de sus traducciones y estudios en la misma, en la editorial UDP, que será la misma que también vaya a publicar pronto a Rosabetti, y a su vez también lleva bastantes años siendo profesor en la Escuela de Literatura Creativa, y también en programas de posgrado del mismo lugar. Así que para nosotros es un lujo. En el caso de Rosabetti, nosotros estamos frente a una persona que es poeta y profesora, y al parecer esos dos términos tienen un peso de igual importancia no solamente en su formación, sino que en su forma de relacionarse con el mundo. Ella irrumpe en el ámbito de la poesía en la década de los 80, o en sus orígenes está un taller o un grupo de escritores, más bien, Chaikura, que estaba dirigido por el poeta Mario Contreras. Ella es autora de Canto una oveja del rebaño, del año 81. Es autora de En lugar de morir, del año 87, Hijos, del año 91, Baile de señoritas, del 94, Santa, de 1998, etc. Tiene una obra bastante nutrida que le ha permitido ser reconocida con, por ejemplo, premios como el Premio Altazor y también el Premio Pablo Neruda en el año 2000. Y como les conté, Kurt Folch va a ser de presentador. Ya les conté cuál es nuestro vínculo con Kurt y desde dónde nace nuestra apreciación. Solamente me falta contarles que sus traducciones han abordado obras de George Open, Tom Rowers, y es autor de algunos de estos libros. Va, perdón, autor de estos libros. Solamente voy a mencionar algunos. Entre ellos está Tera, Viaje Nocturno, Líquenes, La Dormida, y como también es autor de una antología de Rosabetti Muñoz, publicada en Ediciones Tácitas, titulada Polvo de Huesos. Entonces, ya con esas brevísimas introducciones, dejo a Kurt, que nos va a presentar a Rosabetti. Luego, a continuación, Rosabetti, tú puedes leer, y una vez concluida la lectura, damos espacio a algunas preguntas. Muchas gracias, bienvenidos. Adelante, Kurt Folch. Gracias. ¿Se escucha? Perdón la pregunta típica, pero ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Súper. Gracias, Rodrigo. Sí, soy de la UDP, soy de la casa, pero siempre es agradable que uno lo inviten a estas cosas. O no siempre es agradable, pero a veces es muy agradable y en este caso súper agradable para mí, ¿no? Presentar a Rosabetti, una poeta muy querida, una amiga muy querida. Ya Rodrigo desclasificó la información. Yo ya trabajé antes, he trabajado con Rosabetti, trabajé con su poesía, tuve el agrado de participar en esa antología que sacó, que publicó Ediciones Tácitas. Así que, Rosita, yo estoy en Santiago, tú estás en Chiloé, un agrado volver a verte. Voy a ser muy breve para presentar a Rosabetti. Yo admiro su poesía, me encanta su trabajo.
Y voy a hacer una pequeña presentación, pero parte de la presentación en realidad es tratar de responder a la pregunta, ¿qué se imaginaría alguien que no sabe nada de Rosabetti y ahora, producto de lo que sucede con el Premio Nacional en buena hora, de pronto le da la curiosidad, bueno, ¿quién es esta poeta sureña, chilota? Y tratar de ponerme en ese lugar, ¿no? ¿Y qué puede suceder? Bien. Seré breve. Resulta grato descubrir en las últimas semanas cómo la ya tradicional pelotera en torno al Premio Nacional de Literatura se centra en el trabajo de cuatro poetas muy notables. Una de ellas, Rosabetti Muñoz, méritos tiene de sobra. Obviamente que clasificarla como poeta chilota es correcto, pero en esa definición también hay una trampa. Una cosa es el sur y el Chiloé que se visitan, y otra muy distinta, vivir allí. Lo digo por experiencia. Los sureños son en general, tal como definió Jorge Tellier, gente del fuego y la lluvia. Y entre ellos los chilotes, desde 1567, son gente de frontera que han desarrollado en el archipiélago una percepción del mundo vinculado al poder benévolo o maligno de la naturaleza con particular intensidad. A los chilotes los acuna y rodea un mundo en que lo mítico y su lenguaje, su imaginario de leyendas y brujería, tiene una intensidad casi imposible de comprender para los no chilotes. Es, como lo definió el historiador Rodolfo Urbina, una frontera cerrada, una sociedad marcada por la dispersión de la población rural y el mestizaje cultural, un mundo donde, cito, todos se conocían y todo se sabía. Hijos del rigor, trágicos y suicidas hasta la médula, para los chilotes su isla es la isla, fuera de ella el resto del mundo pareciera ser un caótico masijo de quién sabe qué. Rosabetti Muñoz nació y se crió en una familia más o menos nómade al interior de esos parajes. El suyo era un mundo mágico, pero también práctico. La infancia fue feliz, sin lujos ni ociosidad. Tal vez por esa cierta sensatez que regía el ritmo de su vida doméstica, las características isleñas no son un lastre pintoresco, sino sustrato y aplomo. Su lírica es la voz de un ser humano que nombra la experiencia común, terrible o feliz de estar vivo. Sabe de dónde viene, pero su mirada apunta más allá. Habla con el lenguaje que le es suyo, que ha acuñado apelando a la universalidad de la condición humana. Ahora, dentro de este marco, intento imaginar qué piensa sobre Rosabetti Muñoz, alguien que recién sabe de su existencia y desea leer alguno de sus libros. Creo que pueden producirse malos entendidos. ¿Quién espera una lírica etnocéntrica, bucólica, melancólica, descriptiva, sufrirá un golpe violento? La poesía de Muñoz está hecha de donde viene, de ese barro, esa madera, esas piedras, eso es innegable. Pero es difícil reconocer postales. No las hay. Es una escritura sofisticada y refinada, también brutal y violenta. La belleza, como siempre, es producto de la amalgama de lo sublime y el horror. La luz resplandeciente del sol sobre un paisaje húmedo y brillante, la dignidad del trabajo de hombres, de mujeres y hombres, la vida de la comunidad, también incluye de manera insistente la progresión de la humedad, la soledad, la pobreza y el desprecio. La amabilidad de la poeta Rosabetti Muñoz tiene un contrapunto en sus propios poemas. Su otra cara es implacable. Si pudiera establecer vinculaciones u orientaciones, muy rápidamente diría que tanto el Decálogo del Artista de Gabriela Mistral como Cantores que Reflexionan de Violeta Parra pueden servir de referencia inmediata para entender esta dualidad. Rápidamente citaré tres preceptos, los tres últimos preceptos del Decálogo del Artista de Gabriela Mistral. Dice: darás tu obra como se da a un hijo, restando sangre de tu corazón. No te será la belleza opio adormecedor, sino vino generoso que te encienda para la acción, pues si dejas de ser hombre o mujer, dejarás de ser artista. De toda creación saldrás con vergüenza porque fue inferior a tu sueño e inferior a ese sueño maravilloso de Dios que es la naturaleza.
La obra de Muñoz comparte cada uno de estos preceptos. La sintonía, creo, es completa y de esta forma se anula claramente cualquier ambigüedad moral. Se comparte con los otros, se busca la luz por y para los otros, se resiste con ellos. Esto ha sido así, más allá de los registros formales, desde su primer libro, tanto de Una oveja del rebaño, de 1981, hasta el reciente Santo Oficio, del 2020, ¿no? Que saca, ya sacó la UDP. De ahí, creo, ese gesto permanente de Muñoz, de absoluta discreción ante la figuración de su nombre y las alabanzas a su trabajo. Porque en definitiva, su poesía no ofrece una mirada feliz ni neutral sobre la realidad. La fatalidad, tan chilota después de todo, cuaja bien con la actitud del poeta ante la fuerza a veces intolerable del tiempo, el terrible Cronos, el deterioro y la muerte. Estos son ejes alrededor de los cuales giran las imágenes bellas y descarnadas del amor, el deseo, el encanto, la espera, el abandono, la pobreza y la crueldad, ofreciéndonos escenas de una experiencia dulce a veces y amarga casi siempre. Recordemos, ahora, que en Ratada, libro del 2005, Rosabetti y Muñoz ya nos dio un terrible anticipo de lo que es la llegada de la peste. ¿Cuál es la urgencia de reclamar un mundo, de declamar un mundo de despojos y oscuro? Sin duda tiene razón el poeta Sergio Mancilla al señalar que todo aquí es orfandad. Tiene razón y sin embargo existe cierta belleza y dignidad en esa sobrevivencia consciente de lo precario, de esos detalles ínfimos y ruinosos bajo cielos que oscilan entre la lluvia y la amenaza de lluvia. Se ve entonces que los motivos de Rosabetti Muñoz en la simple fascinación y apego a un paisaje y a una cultura determinadas no es tal, y menos falsear una imagen de aquello. En el apego y lealtad por su mundo, en el universo que ha logrado estructurar, Muñoz cumple con uno de los consejos más ciertos de Oden, el poeta inglés. Jamás se debe gritar al lector. Ella ofrece así trozos de una realidad tal como los percibe. Se trata de una poesía densa, húmeda, preñada de una poeta atenta a sus necesidades y a su materia prima, el lenguaje, en un oficio que requiere tanto resistencia como instinto y talento para lograr que el poema se logre y nombre la realidad, replegándose en ella, detallando la fascinación con que se observa una intimidad permanentemente amenazada o que descansa en una amenaza permanente, precisamente aquello que nos nutre y forma. Gracias. Rosita. Muchas Buenas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Kurt. Me emocionaron tus palabras, en realidad. Me pidieron que prepare un texto donde hablo de las razones de mi escritura, que un poco indague en ella. Y yo intenté hacer un diálogo con la poeta que pusieron como seña, ¿no? Un diálogo con Hildegarda de Bingen. Tomo algunos versos de ella como inicio de algo. Por ejemplo, aquí, reconocer este don como una gracia. Miro hacia atrás y veo a una niña sola, en horas límites, sin límites, entregada a la contemplación de la naturaleza que la rodea, soñando con la santidad, una especie de fusión con el mundo, pero al mismo tiempo alejamiento de él. Sí, la luz, elemento con el que tradicionalmente se asocia a la fe, había llegado honda y profunda hasta el eje sostenedor, iluminó rincones que no sabía que tenía, sacó de la nada impulsos y pasión para mirar y sentir, y se adhirió para siempre como una sustancia que no se puede raspar, por más que experiencias posteriores empujaran a la duda, a su disolución. Entonces sentía que todo obedece a un orden perfecto, y dentro de ella estaba la sed y también el agua necesaria, el mismo abrevadero que todavía hoy permanece sumergido. Basta un ruido, una palabra, cualquier eco para despertar el conocimiento profundo que yace dormido. Intento asociar la escritura a ese impulso que me hacía transparente, me elevaba sobre la gravedad, me hacía considerar los miembros del cuerpo como colgajos, materia que solo pesa, que se pega a uno como abrazo pueril, liviandad que me despojaba del peso de los días, una pulsión que unía todo lo existente sin demasiadas preguntas, con la sensación plena de que así debía ser.
No siempre sentí la fe con pacífica serenidad. Era como estar en medio del mar a veces, meciéndose con calma, dejándose llevar sin oponer ni músculo ni pregunta, suspendida en un no tiempo, en un no lugar. Pero otras veces era un oleaje flotando en elevadas olas espumantes y la pequeña embarcación que era mi cuerpo parecía que iba a hundirse para siempre mientras mi profundo instinto obligaba a remar y remar mientras palpitaba sobre ese mar arremolinado y amenazante. Había un deseo de pureza tan profundo que implicaba una renuncia hacia las cosas del exterior y me impulsaban a adentrarme en el mundo interior. Parece que hay un espacio de recodos cálidos y sombreados que son un refugio donde no se desea nada más. Tan maravillado está uno, tan lleno de gozo que el mundo exterior queda desplazado. No tengo conciencia en qué momento o qué circunstancia sepultó esa pasión sagrada en una hondonada remota, pero sé que se trató de fijar la mirada en los extramuros y empezar a lidiar con los organismos que crecían en la humedad del cuarto, primero. Sentir que la piel se va acomodando al roce impúdico de las sábanas, que se experimenta placer al hundir el pie en el barro. Cuando la carne es el único horizonte, la materia que lo copa todo no se remonta, se vuelve a estar derramado en el mundo. Así como un acto de fundación realizado sobre piedras, fueron los ritos católicos los que influyeron en esta experiencia vital. La piedra de la memoria ha guardado el miedo y la culpa como altares permanentes, del mismo modo que los isleños de la capilla de Jingua colocaron una piedra en el hoyo, con un hoyo en el medio, donde se colocó una botella que contenía todos los nombres de los antiguos en un afán por trascender. Ni toda la luz de la fe sirvió para iluminar el rincón donde cuaja el miedo. La dulzura del afecto está contaminada con la posibilidad de la pérdida, y en las afueras de cada instante permanece el ángel de espada en ristre que veía Huidobro. Hay demasiado que hiere en las afueras, y esa percepción transformó la inocencia originaria a la que aún aspiro y persigo con pequeñas tretas como poner vasos de agua por todas partes o ramos de ruda detrás de las puertas. La necesidad constante de estar en el mundo total y organizado ha seguido latiendo en los interiores, ahora como una falta, un muñón. Otro verso de Hildegarda, y responder a él ansiosamente con humildad y devoción. Para situar una forma de decir desde dónde se habla, es preciso dibujar un poco el mundo personal. Debo decir que el hilo fundamental de mi escritura se remite hasta muy atrás en las voces de las poderosas mujeres del mundo chilote del cual provengo. Debido a la pobreza económica de las islas, los hombres en general, se iban a trabajar a las faenas de esquila en las grandes estancias del sur argentino y chileno. Mi propio abuelo salió antes de que naciera mi madre y no volvió más. Había muchas mujeres solas en la isla a cargo de la siembra y de la crianza de animales, de la educación de los hijos, y ellas relataban, una vez suspendidas las labores del día, los misterios de un mundo complejo al que daban explicaciones aparentemente simples. Con voz de salmo aprovechaban de decirse a sí mismas los consuelos de una vida dura. Mi madre nos recitaba larguísimos poemas, sobre todo cuando afuera había temporal y estaba sola con nosotros, sus hijos, en las noches oscura preelectricidad. Algunos de estos poemas eran dedicados a la Virgen y las repetí muchas veces en las procesiones que se hacían a los santos en varias islas pequeñas del archipiélago. Dice mi madre que su propia voz y las palabras eran un bálsamo para los terrores, un conjuro con el que nos envolvía y arropaba hasta que llegaba el sueño. Aprendí entonces que las palabras tienen efectos físicos, afectan la realidad y hay que tratarlas con respeto. Aprendí que el mundo natural y las comunidades isleñas forman un intrincado mecanismo con sus leyes propias, complejas y oscuras. Aprendí que la humildad es también comprender que el universo es una totalidad y vulnerar una de sus partes provoca desajustes. Después también aprendí que si algo atenta contra la mantención de estas redes, fuertes lazos entre unos y otros, es la fractura de esta voz femenina que venía desde muy atrás. Se interrumpe el relato al instalar en el lugar de privilegio de la casa el televisor. Se interrumpe el relato al salir la madre, el padre, las tías, las vecinas, a las fábricas a trabajar y llegar tan cansados de los turnos que no hablan.
Desde los intensos días de la infancia hasta el oleaje poderoso de estos días, la tarea ha sido buscar palabras para decir este mundo. Aparecen una y otra vez las santas cargadas de avalorios, sus figuras estáticas, sus expresiones inmutables que están indisolublemente unidas a la visión del mundo de la comunidad isleña. Los poderosos muestran el deterioro, así como el tejido, lo comunitario también está en descomposición. Los ritos se van espaciando y cada vez son menos sus fieles, como muestra de lo solo que volvemos a estar. He escrito siempre impregnada de las vivencias primeras en distintas comunidades rurales de Chiloé, poemas en verso y prosa poética que intentan acercarse a la materia de las transformaciones que ha provocado la irrupción de una cultura invasora y su impacto en las comunidades. Me interesan ciertas lecturas, como las que proponen los propios santos, sus rostros y la relación que tienen con los fieles cada vez más ancianos, cada vez más pobres, más alejados del llamado progreso. A través de los rastros de la religiosidad, también me interno en el Chiloé moderno, con su complejidad y sus respuestas frente al presente. Dice Hildegarda, marchar hacia un lugar donde no había agua y nada era placentero. Como el caracol, siempre voy con mi paisaje a cuestas. Tales libros no tenían otra función que ocultar la grieta de la pared, dicen que dijo Rimbaud acerca de sus libros de poesía. Me acerco más a la poesía que se concentra en la grieta, hace un acercamiento e intenta ampliar el foco hasta ser parte del todo. En el sediento gesto de abrevar cuanto hay de bello y bueno en el mundo, también se ingresan las heridas, cortes, asumiendo amorosamente que son parte de uno y todo. Considero la poesía un territorio de búsqueda permanente, donde las palabras acumulan claves de encuentros con uno y todos. Algunas afortunadas veces, incluso, iluminaciones que aluden a una comprensión de la realidad, de esa otra que apenas adivinamos la mayor parte del tiempo. Entonces, en la poesía hay una reserva de sentido tan necesaria que a la larga se deberá volver a ella cuando la fiesta de los sentidos se termine. En la mañana de la peor resaca, la poesía ofrecerá su tesoro inagotable de significados. Por eso es resistencia siempre el permanecer ahí, como guardianes del mito, tal como decía Jorge Tellier. Todavía suscribo los acuerdos fundamentales que unían a los poetas del sur de Chile en la década de los 80. Permanecer en la provincia y desde este espacio geográfico cultural, procurar un lugar para nuestra escritura. Excavar en la historia personal y comunitaria, de modo que la palabra esté cargada de su valor identitario. Esa palabra será un aporte a la hora de decir un sur aún en construcción. Trabajar solidaria, comunitariamente, hacer circular los textos de modo que provoquen y convoquen, aunque sea precariamente, mantener el movimiento. El esfuerzo de mi escritura es dar alguna coherencia a la vivencia de una infancia plena de misterios, pero fuertemente marcada por el afecto y los valores comunitarios, junto al despertar adolescente en plena dictadura militar. El dolor, la angustia incluso provienen de esa pérdida fundamental que es la oportunidad de pertenecer a un espacio más humano, más cerca de la justicia. Oh frágil ser humano, ceniza de cenizas y podredumbre de podredumbres, habla y escribe lo que ves y escuchas, dice Hildegard. La materialidad cede frente a los embates del implacable cotidiano, sus absurdos, su carga de soledad. Condenados como estamos, no solo enfrentamos la degradación de nuestra propia estructura física, sino que nos ha tocado el tiempo de los coletazos propios de una naturaleza abusada. Se camina a veces sin voz hacia el lugar al que nos arroja este tiempo. ¿Para qué la palabra? ¿Cuál es su oficio en este territorio de amenaza constante? ¿Es relevante el gesto de la escritura en medio de la peste? ¿Tiene un lugar la poesía en la mesa ciudadana? Todas señas de una permanente inquietud que impulsa a escribir y participar del mundo. Resuenan las palabras de Jorge Tellier. Tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda, que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse. La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas. Y entonces, fijación en lo mínimo,
el lenguaje que se aferra a expresiones simples, al habla cotidiana como mecanismo para develar los misterios de las vidas y también para conjurar las impiedades y terrores. Se busca la inmersión con el agobio de lo cercano, en el agobio de lo cercano, rastrear en la medida de uno mismo y los otros eso que es también la maravilla. Cito finalmente al poeta norteamericano Billy Collins en traducción de Carlos Trujillo. Primero, todo bruñido alrededor. La mesa, el lápiz, el vidrio de la ventana, el peine, la peineta, el agua y la ropa limpia. El inmaculado altar de tu escritorio. Una superficie limpia en medio de un mundo limpio. Eso dice Billy Collins. Cuando escribo, vuelvo al mundo primario donde todo está relacionado y en ese convencimiento parto por ordenar territorio físico, mental, afectivo. Se trata de aquietar el espíritu para decir, buscando la palabra que permita la mejor absorción de nutrientes. Y otra vez Tellier, la poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. Porque escribir fue también entregarme al gozo del paladar, saborear las palabras y como el caracol dedicarme a rodear mi universo de 2 metros con un hilo de plata. Eso en cuanto a la reflexión. Y ahora leo, voy a hacer una lectura de varios libros diferentes. En nombre de ninguna, un precioso objeto que hizo Ricardo Mendoza de Ediciones del Cultrún. Voy a leer de aquí. Esta, la de la foto. Es la misma que jugaba con su muñeca todo el día y en la noche la arropaba para que no sienta frío ni miedo. Se resistió a tirarla cuando perdió un ojo. Siguió negándose cuando cayó sobre la estufa y se quemó el brazo de goma. Y cuando se le apelmazó el pelo y cuando quedó con una sola pierna, es la misma. Sin señales de pena, posa con los restos del recién nacido sobre los trapos con los que limpió el piso. Cuando cayó su muñeca al pozo séptico, a ella misma le cubrieron la nariz con un pañuelo impregnado de colonia y la bajaron amarrada de la cintura para rastrear entre la mierda de los suyos. Después tuvo que refregar el amasijo de plástico y sacarle brillo a los ojos de vidrio y después lavar la ropa toda, toda la ropa y todavía más tarde escarbar con una astilla debajo de las uñas donde el olor se concentró para siempre. Mi madre borda en el extremo de la mesa pronunciando frases apocalípticas, señala con aguja acusadora todo lo que se nos viene encima. A 2 manos protejo mis oídos, pero los letreros luminosos zumban instalándose en el pueblo, el estruendo de las risotadas en la televisión, la basura acumulada en los caminos vecinales, vísceras de animales cuelgan de los cercos. Mi madre ahora mueve la cabeza, lado a lado, reprobando. Dice que nos encaminamos al fin. Y esta es la Bernarda. Ella leyó en el diario una noticia sobre el asunto de las guaguas botadas en basureros públicos y se le contrajo de golpe el vientre vacío. Reclamó en el juzgado al primer niño para acunarlo muerto, le puso de nombre Aurora y lo enterró en un lugar sagrado para tener donde ir a dejarle flores. La tumba que compró es amplia para que vayan llegando sus hermanitos. Aguas. No se habla de los ríos ocultos, no se nombran sus aguas ni se intenta oír el curso de cristal. Permanece ahí. Reserva y fondo de otro paisaje. La palabra y el agua tienen ese pacto secreto, celo de decir, cubre la desnuda transparencia, celo de borboteo imposible. Basura. Ahora tenemos aquí una bolsa negra que contiene un niño. Sabemos que sufrió, que se retorcía, que se le pegaba el nylon en la abertura de la boca, no alcanzó a reír, no alcanzó a colgar de la ternura de un pezón. Boca de río,
Ay del cuerpo abierto en canal, despojado de su niño en operación de urgencia sobre la mesa de la cocina. Ay de la que se entierra un palillo o un tallo de apio o una rama de espino. Ay de la que se toma una taza de cloro. Ay de la que se acuesta boca abajo mientras su amiga le salta encima. Ay de la boca de río que la contiene y de esa agua ya para siempre turbia. Aquel cuyo espanto le obliga a volver la vista habrá de inclinarse y anegar sus ojos ante la niña de vientre hinchado, habrá de dolerse. Ahora no es tiempo de amarrar la lengua. Derratada, un libro editado por LOM Ediciones. El epígrafe dice, mi madre dice que cuando uno tiene una pena muy grande o mucho miedo, se le llena la cabeza de piojos. Ella lo ha visto. Todos esos bichos están dentro de uno. Eso dice. Aquello que se azota en lontananza como un gusano partido en dos, ese oscuro caserío borroso aún, te hace saltar el corazón porque ya sabes o intuyes, ahí dejarás buena parte de tus días. En esas playas todo termina por secarse. No esperen una postal amable de este pueblo de mierda. Aparte del mar encabritado, además de las ratas devorándose entre ellas, aún después de los cadáveres, el asunto huele a esencias. Para estar aquí hace falta estar vencidos. Ningún movimiento en el follaje, ni pájaros baten alas, ni suena el río en su tajo. Se diría un cristal enverdecido esta tarde ardiente. A orillas del mar, soldaditos montan a las chicas del pueblo mientras espían los hijos de contingentes anteriores. Son niños sin barcos cruzándole las pupilas. Nada les ilumina más que el hallazgo de una rata viva a quien sacarle los ojos. Despierta el pueblo en su gris acostumbrado, rumor de carnicería y sangre goteando desde las presas, tras el vidrio enrojecido, tras el filo del cuchillo, un gesto dulce atraviesa la calle y se deshace, mínimo, en la espesura del aire. La aridez de las huertas terminó por cansar a todas, nada, ni las zanahorias crecían en ese pedregal, partirse el lomo por un puñado de cilantro, y las flores dirán, y esas dalias enormes como árboles, no me recuerden a esas carnívoras, parecía que lustraban sus pétalos al olor de la desgracia, crecían, se abrían, movían sus estambres a medida que íbamos cayendo. Se cuelga trapo azul en una estaca para que no se extravíe el amado. Un abrazo clandestino se prepara, cruza cercas, arriesga pie en los zanjones, espía las entradas de las casas. Miran hacia otro lado los vecinos, para todos hay señal de acoplamiento. Pendones del deseo agitan sus hilachas, cada mujer lleva un pañuelo de colores entre los pechos. Un espeso olor a semen se descuelga de los techos, escurre y se aposa en la puerta de ciertas casas. Las esposas sorprendidas en adulterio riegan sus dalias gigantes, simulan no oír, no oyen el insistente golpear del hacha en el patio trasero. Hay días en que se puede caminar sobre el odio endurecido. Ocurre que mirado desde arriba seduce este camino, un hilo entre el verde que desemboca en el pueblo arrinconado. Un aviador italiano alguna vez bajó en la playa y se quedó para siempre. Ahí el fuselaje parchado, las cortinas, la herrumbrosa puerta de emergencia. El caso es que las dalias voltean lado a lado engatusando y flamean los trapos azules. Un aire cargado de suspiros, te lo advierto, producirá esa inquietud en el bajo vientre y querrás bajar, oh sí,
así me lamía la rata, me lamía ella saboreando. Tan enorme plaga que las madres no dejaban salir a los niños, perros y gatos se escondían, poníamos paños húmedos en las puertas para que no entren las ratas, se caminaba entre lauchas, se hicieron canales profundos para aislar las casas, tambores, hoyos con tiestos de cloro. En su agujero la rata, peladura en el lomo, mira lado a lado, enferma también por la náusea del exterminio, se comió a todos los suyos y ahora trepa por el respaldo de esta silla. De Ligia, editada también por LOM el año pasado, un epígrafe que dice: una vez que has sido desterrada, lo serás para siempre. El primero fue mi abuelo. Hay una caravana de abuelos enterrados en la Pampa Argentina. Solo uno tiene en los bolsillos la foto doblada de su hija en vestido de primera comunión. Las cruces se han borrado por efecto del viento. Aunque partieron su amor en dos y se fueron, aunque las rebanadas se llenaron de moho, ellos fueron los primeros. En cada familia hay un hueco en la fotografía, una silla detrás de la puerta, los nudillos blancos de tanto apretar. Su país se hundió como una moneda en el pozo de los deseos. Ligia sospecha que enterrado en el légamo, a solas, aún brilla. Otra vez la cordillera te hace llorar. Simplemente buscaban los fósforos, pero se desató el aguacero que arrastró con tal pedrería la vidriera navideña, la noticia de la muerte de un vecino, otro amigo desaparecido. Lloras frente a la ventana donde se asoma una ciudad ajena. El torrente cae a las canaletas, a los bordes de las calles, corre hacia un mar que no es el tuyo. Hostilidad de las altas rejas, alambres de púa, portones, alarmas, veloces carreteras. Se vuelve al país y lo encuentras abierto a todo lo largo, un tajo palpitante, casas de espaldas a las plazas, de ancas enormes agazapadas en patios escondidos, excesiva realidad de las calles. Uno quiere envejecer en su lengua, buscar para morir el sitio donde está enterrado su cordón. Lo transitorio preside todo. Hay que otra vez subir la cordillera, mirar los valles, cruzar playas, puentes, preguntarse, ¿somos los que perdieron? Despreciar esa retórica, descabezar sus palabras y exhibirlas ensartadas para escarmientos futuros. Este es el país que se construyó. Para esto le sacaron las uñas a los amigos y tiraron al mar cuerpos amados, atados a rieles, trozos de concreto. Para este nuevo Chile amordazaron, fracturaron huesos, rompieron tímpanos, saltaron las cerraduras de las piezas donde dormían niños. Borrar a uno del mapa, no estar en el mapa, caerse del mapa. Esto es un error, piensa Ligia, sumida en un rencor difuso contra el país extraño donde ahora duerme, cocina, espera. Un error, repite, mientras da vuelta la caja de fósforos. No me puedo ir, mi cuerpo es el mapa. Sabían cómo herirnos, cuál el peso total de las palabras o de la mudez. Mientras nos daban con un palo y duro, hay palabras que se quedaron estancadas en mi voz, que ya no volverán a decirse. De técnicas para cegar a los peces, también publicado el año 2019, estos dos últimos años ha salido bastante poesía, después podemos conversar por qué.
De este libro, Técnicas para sacar a los peces, editado por Bell el año pasado, voy a leer algunos fragmentos de un poema largo que se llama Marea Roja. Ahora la ciudad tiene otro orden. Bajo un cielo sucio, las micros desechadas por la capital circulan tragando turnos de obreros que van a las pesqueras. Se abren choperías, café con piernas. En los nuevos nightclubs, las vecinas bailan sin ningún tipo de miramientos. El mar, en oleadas, vomita medusas muertas y envases plásticos. Se ha producido el temido desembarco y dejamos los gualatos, las cosechas de manzanas, el cuidado de las gallinas rendidos a la humillación del salario mínimo. Nuestros muchachos dejaron su escafandra en el fondo del mar y subieron zumbando las cabezas, saltados los ojos o tullidos. Sabíamos que algo se estaba gestando allá en lo profundo. No fuimos dignos de dormir cerca del altar. Nuestros mayores sí. Ellos vieron ciudades brillando en las lomas de la isla como ardientes reflejos del deseo y también un barco que se llevaba a algunos para escarmiento de todos. Una sola noche de fiesta con manjares y excesos. Todo el que volvía estaba viejo y alucinado. Soñaban con remolinos que se tragaban botes y sabían cuándo no era día de pesca, aunque el sol brillara, y que galopan caballos alrededor de la casa del moribundo y se convierte en perro aquel que odia. El año en que florece la quila habrá desgracias y los animales sienten cuando alguien arrastra una pena. Supieron los antiguos todas estas cosas y otras muchas que callaban. El silencio está cargado de destellos. Ahora, en los veranos, oleadas de calor mantienen los campos en sequedad. Las bestias boquean, hilos de baba gotean desde sus trompas. Desde el aire, el amable aspecto de las islas se reduce a cercados, cuadros café, árboles estáticos y tardes de insectos zumbones. La dicha del agua se evaporó en columnas, esa humedad que nos falta. Se termina esta parte de la historia. Nuestros ritos han entrado en fase terminal. Hay barcos de turistas que asisten al espectáculo de la fe y en la explanada, frente a las puertas de la iglesia, ejercen su comercio los desarrapados del continente. El santo nazareno sale cabizbajo, ahora con más razón que nunca, avergonzado tal vez de estos sus fieles que terminan ebrios durmiendo en la pampa. Maldición eterna a quienes dejaron el paraíso, para aquellos que retorcieron el discurso y escarbaron en los deseos más vulgares, malditos quienes abrieron el cofre que descansaba bajo el altar. Restituir a la isla su condición de madre, volver a sentir el calor de la madera crujiendo, aroma a cujen de grosellas, el sonido de la tetera saltando sobre la plancha de fierro, el vapor que sale de su boca, tirar el cordón de la puerta, ver a los mayores, cada uno en lo suyo, oír a los gatos corriendo sobre el techo de zinc, mirar por la ventana hacia el rincón donde florecen los pensamientos. La infancia huele a mariscos y lámparas petroleras. Ah, cómo se desea pasar de un día a otro sin arrastrar los pies, haciendo el recuento de minutos iluminados, un puente de plata que se podrá cruzar después con el liviano peso de la memoria. Se termina esta parte de la historia. El fiscal sigue dando la hora a campanadas. En este valle de lágrimas algo se acaba y no hay fanfarria ni discursos. Hubo imágenes de alerta, no podemos quejarnos, niños corriendo con calaveras en las manos, el incendio de Lidia que dejó un forado ennegrecido y el pez con ojos de niño recién nacido. Hace ya tiempo que los dolientes se habían desentendido de sus muertos y que los hijos
pusieron en venta las casas de sus padres. Abriré la boca y pegaré los labios al confín de las raíces. Mi voz contra la tierra ahogada. Que el silencio actúe como concha de ostra, mientras dentro de sí se concentra la materia de una perla desde ahora. Y por último voy a leer algunos poemas en prosa. Bueno, uno, La flor de la dicha. Aquí, a orillas de la mesa, con la ventana entreabierta y una tetera silbando monocorde, el instante despliega su andamiaje. Descanso el rostro sobre el brazo y me dejo recorrer por esta paz. Ya antes de todo, ahí, en ese sitio, estaba concentrada la plenitud, el fuego, la luz, los objetos amados, reunidos en capullos, se abren sin aspavientos. Es la flor de la dicha que estalla unos segundos y perfuma al extinguirse los demás momentos del día. Yo, piedra. Recuerdo exactamente el día que encontré la piedra escondida debajo de un montón de lamilla en la playa. Estaba cubierta de una capa oscura, algo viscosa, que me llevé a la nariz como si fuera el mar entero en el hueco de mi mano. Y yo tuve la culpa de rasparla hasta sacarle brillo. Enseguida se hizo una reunión en la escuela para instalar el motor de la luz eléctrica. Yo no sabía lo que podía provocar la piedra, así es que la andaba trayendo en el bolsillo de mi delantal, y cuando estaba sola, me gustaba sacarla y pasarle un paño hasta que despedía unos destellos luminosos. Así, cada vez, fue llegando el retén de carabineros, la lancha grande del maestro Ciro, la ampliación de la escuela. Cuando me di cuenta de los poderes de la piedra, mis vestidos me quedaban chicos, casi toda la gente andaba con zapatos y muchos jóvenes se habían ido para siempre de la isla. Entonces tomé el ágata maravillosa, ojitos de gato, y la envolví en un trapo negro. Después la metí debajo de una tabla suelta del piso, pero ya era tarde. Su efecto se había desatado y por inercia la velocidad del tiempo ya no paró más. Espesor del instante. En días como este se vuelve a inundar el patio de la infancia. El barro donde chapotean las gallinas se vadea con tablones puestos uno a continuación del otro. La madre junta valor durante el día para enfrentar la oscuridad de la noche que se anuncia especialmente dura. Afuera estallan ventarrones fortísimos, truenos y relámpagos, pero los niños de sus ojos tenemos permiso para ser felices y desarmar todo el orden doméstico. La cocina se convierte en una carpa de circo con las colchas y frazadas. El trapecio cuelga del techo y mi hermana se balancea en calzones a los que hemos pegado papeles brillantes. Soñé tanto con estar trepada allí alguna vez con el pelo flotante y un traje de pedrerías, pero lo mío era mirar. Y de algún modo todavía estoy debajo de la mesa contemplando a mis hermanos y sus faenas riesgosas. Desde el lavaplatos a la mesa de la cocina, el palo de la escoba para los más usados o una tabla también sacada de una cama permiten el lucimiento de los equilibristas. Y otra vez una sonrisa me atraviesa de parte a parte cada vez que la lluvia empieza a tupir y se adivina el temporal, porque la vida sigue siendo como esa improvisada carpa de circo. Mi madre en las sombras, su mano que no se ve, contiene el hilo de todo y ha dejado que cada uno se despliegue según un tejido que tal vez no entiende, pero confía porque es un hilo que viene de lejos sin cortarse desde su madre y las otras más antiguas. Mis hermanos siguen de lleno atravesando pruebas como si jugaran y yo aquí deseando atravesar, atreverme
agazapada un poco ahora tras las cortinas. La sonrisa, ahora como entonces, no logra borrar el remiendo de las sábanas. Siento, eso sí, un aire de término y sospecho que no desfilaré en el gran final con tacos altos y medias caladas. Eso. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Rosa Betty. Muchas gracias. Fuiste generosa no solamente en la cantidad de poemas que leíste, abordaste ahí varios libros, sino que quería agradecerte de corazón esa reflexión inicial que hiciste sobre no solamente tu proceso de escritura, sino tu aproximación al lenguaje. Esas imágenes del cuerpo del paisaje y también el cuerpo, digamos, de quien escribe, que están todos ahí presentes en ese poema, van bastante más allá del lugar común de poeta del sur, poeta natural. O sea, le da bastante más profundidad a esa frase gastada. Entonces, yo creo que el regalo que nos diste ahora es portentoso. Muchas gracias. Tengo entendido que Kurt Folch tiene algunas preguntas por aquí. Kurt. Sí. Gracias, Rosa Betty, por la lectura. Súper buena, preciosa. El pie forzado de Hildegard von Bingen fue muy bueno. Tengo dos preguntas, una de Carmen Berenguer. Te pregunta, Rosa Betty Muñoz, ¿cuál es tu opinión del canon literario en Chile como para recibir la poesía, como para recibir, me imagino, el premio literario, la poesía escrita por la mujer? ¿Me escuchaste bien? Sí, escuché bien, no. Voy a contestar lo que entendía. Ya se ha discutido todos estos días mucho, yo creo estos dos, tres últimos meses, respecto de una situación que no es hecha escritura, ¿no? Está profundamente implicada, yo creo, con el quehacer y con el trabajo de la mujer. Aquí veo a la Sole Fariña, mi querida Sole, que ha venido a estar con mis estudiantes aquí en CUT también. Y sé que está la Vero Sondes por ahí, también otra amiga entrañable con la que tenemos un diálogo permanente. Yo creo que, primero situar, ¿por qué provoca tanto, lo han preguntado muchas veces, ¿por qué provoca tanto interés el tema del premio nacional? Yo creo que precisamente habla de nuestra precariedad, es decir, es un premio que de pronto legitima o reconoce una cierta obra y la esparce, por decir así, dentro del territorio, y generalmente ha estado muy unido, muy trenzado con el aparato educacional. Yo leí, los escritores que leí de niña en las escuelas básicas y en el liceo, era a escritores que estaban reconocidos por la institucionalidad literaria, no sé, Francisco Coloane, el único chilote que se lo ha sacado, porque estaba también... Leí a Gabriela Mistral, Neruda, que llegaban en los programas de estudio y que uno los conocía por eso. Yo creo que no solamente la mujer, está muy abandonada la poesía en general dentro del sistema educacional ahora, que ha sido uno de los ejes para surtir, digamos, nuestro imaginario y nuestra relación con la literatura nacional. Hay muchísimos, yo conozco muchos profesores a los que se alejan de la poesía, dicen que es difícil como para trabajarla en clase con los estudiantes. Entonces, en ese general panorama de alejamiento de la poesía, lo de las mujeres todavía es mayor, porque la pura discusión que hemos tenido, sobre todo esto, hemos hablado harto con Verónica Sondes de esto, del llamar poetisa, que sabemos que tiene una marca de, ¿cómo diríamos?, de mirar en menos el peso de la palabra poética, esa desconfianza original
que tenía el sistema literario con lo que escribíamos las mujeres, es decir, de un poco relegarla a ciertos temas y a ciertas maneras de hablar, que se rompió, yo creo, aquí en Chile ostensiblemente en la década de los 80 con la cantidad de voces que aparecieron y de diferentes voces que aparecieron. No, yo no creo que haya sido incorporada suficientemente a los ríos por los cuales se nutre, como llega a los distintos lugares y a los distintos espacios donde se lee poesía. No sé si le contesto a Carmen, pero eso es lo que se me ocurre. Esperemos que sí, pero algo nos dijiste a nosotros. Ahí tengo otra, Rodrigo, tengo otra pregunta de Elvira, ¿sí? Sí. Rosita, Elvira Hernández te pregunta, ¿no? Desde tu perspectiva poética, en estos momentos de cambio de vida, ¿la poesía se sitúa en tiempo de hablar o en tiempo de callar? Que es una muy buena pregunta. A ella le gusta mucho el silencio. La Elvira siempre está hablando del silencio y de lo que queda entre, o de toda la tarea que tenemos que hacer como lectores para completar, ¿cierto?, los poemas. A mí me debe ser por mi personalidad y también por el tema de la pedagogía, ¿no? Que me interesa mucho lo que la palabra tiene que decir. Yo creo que es un tiempo de hablar, sí, es un tiempo de hablar. Creo que en términos políticos, por ejemplo, es fundamental el momento para que nosotros digamos algo, sobre todo, por ejemplo, pienso en la generación. Me acuerdo de lo que pasó en octubre, que había toda una oleada, yo pienso, hasta pre-octubre del 2019, en que yo lo comentaba en algún momento, yo estaba como preparándome para la jubilación, yo tengo 4 nietos, estoy fascinada con ver niños de nuevo y acompañarlos en su curiosidad, en la maravilla que son. Entonces estaba instalada en un lugar en que también con mis estudiantes hablábamos mucho y estaban muy empoderados ellos de una manera de entender la realidad. Y parecía que el desplazamiento de uno como persona mayor, como que los discursos estaban como, había una desconfianza, pucha, este mundo en el que participamos era como un fracaso, todo había ido como a peor, desde nuestros sueños no habían sido como no habían tenido una instalación. Y de pronto viene ese movimiento y lo primero que me pasa, aparte de lo impactante que fue la posibilidad de encontrarse con muchos que estaban pensando como uno, que fue lo más sorprendente para mí, que muchísimos, pensar que venía la posibilidad de soñar de nuevo un país distinto en conjunto, que es lo que tenemos que hacer ahora, ¿cierto?, con un nuevo pacto social, yo creo en toda esa instalación que es posible hacerla. Y yo creo que me dieron ganas de decir, yo sí tengo cosas que decir. Nosotros tenemos toda una historia que podemos transmitir como experiencia. Eso en ese plano. Y en cuanto a la poesía, yo he estado dedicada, de hecho acabo de sacar, lo voy a mostrar por aquí, pero es un librito de nada, es un pequeño poemario que hice solamente algunos ejemplares a mano para algunas personas, pero son puros ejercicios para vivir el confinamiento, en que lo que hago es mirar hacia atrás, el vivir en los interiores aquí en Chiloé, es un mundo de riqueza impresionante, todos ritos, labores, ejercicios que se han retomado, yo no sé si ha pasado en todas partes, pero cuento una cosa muy, muy, muy pareciera poca, pero no lo es. Mi mamá teje mucho y en Ancudia no encuentra lanas de colores, de variedades de colores, porque está todo el mundo tejiendo. Muchas mujeres jóvenes, en el taller en Michal, una niña me acaba de decir, profe, le hice una ovejita. Todo el mundo está recuperando ciertas cosas. Mis nietos, que son pequeñitos, están aprendiendo a hacer pan. ¿Cuándo lo iban a hacer? En otro momento histórico, en otro momento de la vida. Yo creo que donde estemos y como estemos, la palabra es un tremendo capital
aunque odio usar esas palabras en realidad, de, como del sistema, del, pero digamos que es un tesoro, la palabra siempre es un tesoro. Y lo que he estado haciendo en este tiempo ha sido como bucear en las experiencias vitales de los interiores, de la vida en los interiores, y hacer estas imágenes líricas que son como retratos de tiempo y que se calzan hoy día perfecto. Hay mucha gente que está recuperando quehaceres, maneras de conversar. Bastantes chicos me han contado también que están haciendo sobremesa de nuevo, terminan de comer y seguían conversando. O sea, como ese tipo de cosas yo creo que hay que decirla. La palabra, ¿cierto? Lo que decimos, lo que vamos nombrando del mundo, lo estamos instalando también de una cierta manera. Entonces creo que sí, la palabra tiene un lugar, y un lugar fundamental en días como el de hoy, como los nuestros, los que estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias, Rosabetti. Mira, todos estos días hemos tenido la oportunidad de que cada poeta responda una pregunta formulada por las demás poetas incluidas en este ciclo. Y bueno, ahora toca la pregunta de Soledad Fariña, que afortunadamente está acá en persona, o en pantalla, como quieran ustedes. Sole, si quieres, es ahora tu momento de intervenir, de dialogar con Rosabetti. En el micrófono, por favor. Ahí está. Ahora puedes hablar, Sole. Está calladita. Qué rico volver a verte. Nos vimos hace como un mes atrás, nos vimos. Y en mi taller la estrujamos a la Rosabetti porque le pedimos todo, nos leímos todo. Voy a hacerle unas preguntas, que tú las conoces, a una oveja descarriada, a una Rosabetti de 21 años, de su primer libro tal vez, el canto a la oveja del rebaño. Entonces, este es un pequeño poemita que conversa con ese. A Rosabetti Muñoz, a la juventud de este texto, de la oveja. Preguntas a una abeja descarriada. ¿Has gozado de tus días largamente, Rosabetti, oveja? ¿Fuiste feliz retozando con el lobo? Ah, todavía oyes rumores espantados, lanuda, intrépida, sola y despavorida. Y este otro no lo conoce. Leyéndote varios de los libros, de los libros cuyos poemas has leído hoy día. Y se llama Recados desde Chiloé. A Rosabetti Muñoz, a su oído fino, mordaz, despiadado y piadoso. Una niña recuerda furiosa y húmeda los peces cegados, las olas, el naufragio. El fuego, la luz, los objetos amados contrastan con el ojo impío que mira la foto, el ojo, el brazo quemado, el pelo. Revienta el pez de su propia herida. Avance contra la corriente, cegado, con su branquia expuesta. A dos manos protege su oído. Ahora no es tiempo de amarrar la lengua. He provocado mis propias heridas. Soy yo la que ha llenado de agujeros mi cabeza. La Virgen de Gracia de Tac tiene una cabeza pequeña encumbrada sobre un montón de ropas, en aguas en contacto con la encarnación y el rubor de la madera. El bisturí baja y sube en el delgado trozo de avellano. He escondido mi cara. Yo quise que se rompa, se estrelle contra el suelo. Furiosa yo y húmeda, recuerdo los peces cegados, las olas, el naufragio. Entre paréntesis, si envuelvo la guagua, si la meto en la mochila, si me pongo el uniforme. Cierre paréntesis. ¿Sientes mi olor cuando lees esto?
deberías. Esa es mi lectura de varios de tus últimos libros y un homenaje a tu tremendamente variada poesía, Rosa Betty. Hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias, Soledad. Yo creo que antes de ir, no alcanzamos a incluir muchas preguntas, pero sí hay un par de preguntas del público. Quizás alguna tú podrías, digamos, intentar responder o comentarla. Una es de Rogelio Vilches. Él está reflexionando en torno al concepto del lar, la evocación del lar perdido, y se pregunta si tu poesía, Rosa Betty, es acaso la destrucción del lar en tiempo real. Eso es lo que él pregunta. No sé si tienes algún comentario sobre eso. Tremenda responsabilidad, la destrucción del lar. Sí, caramba, como que no hay preguntas chiquititas. ¿Eh? No sé, pues es una lectura posible, claro. Yo, si me preguntas lo que estaba pensando en cuando la Sol pregunta, ¿has gozado tus días largamente? Yo creo que el curso fue, pero muy certero cuando dice esta como doble vertiente. Yo, si tuviera que elegir un otro lugar donde vivir, no quisiera estar en esa disyuntiva, porque este espacio vital, este espacio, este territorio, es para mí fundamental, pero con todos sus impiedades, terrores, sus maravillas también. Es decir, yo no creo que en lo que no me siento cercana, tal vez en lo del lárico, es porque lo asocio con una nostalgia de antes siempre. Y el tema de un espacio vital como este es que se piensa en vivirlo tal cual es decir, tal cual está y con la misma crudeza mirarlo de frente y sumergirse en él. Porque más que un escenario, es un espacio comunitario. A mí lo que me interesa es el ser humano que está viviendo aquí y el ser humano con el que se arma comunidad. Yo creo que en ese sentido uno podría estar hablando de la destrucción de una cierta manera de habitar ese territorio. Pero por otro lado, igual que la naturaleza y las plantas lo han estado demostrando este tiempo, así como muere alguna forma, empiezan a nacer inmediatamente otras. Y hoy día estábamos mirando aquí afuera en el jardín, después de los tremendos temporales que han habido, están creciendo unas plantitas que sembró Juan hace un poquito, poco tiempo. Yo creo que es todo el hecho de vivir tan inmersa en la naturaleza, hace que uno tenga esa como esperanza viva siempre. Y sí es un mundo en descalabro, sí es un mundo en deterioro, sí hay mucha degradación, es un mundo lleno de angustia y de injusticia, pero también de una tremenda belleza. Todavía hay, no sé, estaba pensando en lo mismo que hablaba delante de los tejidos. Tengo una tía anciana que lo único que tiene son un par de ovejitas, y ella la esquila su hijo para que ella haga madejas de lana y para que regale medias, regala a todos sus parientes medias. El destino de sus inviernos es tejer para regalar. Está lleno de gestos así, solo que no tienen el mismo prestigio a veces que alguien decía por ahí que el mal tiene muy buena prensa. Yo diría que aquí está poblado, lleno de gestos que parecen menores, pero que son de una tremenda humanidad. Yo creo que eso hace que se salve cualquier visión apocalíptica de fin de un sistema cultural, económico, político. Yo creo que Chiloé tiene muchas posibilidades de mejorar, y no sé cómo decirlo, que no suene terrible, pero estos meses de pandemia han sido una oportunidad para mirar profundamente para dónde vamos
y cómo vamos a trabajar para que lo bueno se rescate y eso, para pensar qué vamos a hacer cuando salgamos de aquí, para tratar de construirnos mejor. Estamos en eso, ¿eh? Conversando mucho con mucha gente. Para eso ha sido bueno también este medio, esta telematía. Rosabetti, voy a tratar de resumir al menos 3 o 4 preguntas que rondan en el mismo barrio. Y tomándome justamente de lo que acabas de exponer, quería preguntarte si tú sientes que en ese escenario hay algo que pueda ofrecer el poeta o la misma poesía en ese proceso de pensar profundo y de relacionarse también con esta contingencia. Yo creo que sí, yo creo que la poesía es una piedra angular del mundo posible de construir, yo creo. Está llena de sentido y de significado. A mí me impresiona a veces lo que pasa con tanta gente, ¿no? Cuando encuentro un texto que lo conmueve, que representa de algún modo aquello que tiene como una intuición, que en alguna parte le suena como un lejano sonido y le hace sentido y le hace mirar de otro modo las cosas, ilumina ciertos sectores de la realidad que no estaban tan en evidencia. Yo creo que la poesía está todo el tiempo haciendo eso, está siempre, tendría que estar, ojalá, como decía Tellier, en todas las mesas. Yo creo que el problema que había es que hay una suerte de caminos, de puentes que se han cortado, pero pensemos en lo que pasó con nosotros, nomás si nosotros, cada uno, no sé si todos los que están acá, pero lo habrán aprendido de la misma manera, pero para mí la poesía, desde que era muy pequeña, pero muy pequeña la escuchaba, y eran palabras ciegas, si quiere decir, uno no entendía casi nada, pero de algún modo fueron acumulándose como un sedimento todas esas palabras, y después se fueron abriendo a medida que pasaban los años, y con otras lecturas y experiencias vitales, toda esa riqueza empieza a desplegarse. Yo creo que es, no solo tiene un lugar, sino que es absolutamente necesaria. Yo insisto mucho con los jóvenes en mostrarles poesía, me la juego por la poesía porque creo que he visto además cómo se han transformado vidas. Yo soy, como le contaba a alguien, soy bíblica en ese sentido. No es para masas, así como creer que... pero sí, basta, y uno lo ve de profesor, ¿verdad? Cuando ves la transformación de un joven con unas cuantas lecturas y después su búsqueda personal, a mí me parece extraordinario. Y eso sí se puede hacer, y la poesía tiene esos lugares para... Y tiene que decirle, yo creo que a todos algo. A veces solamente no se encuentran. Ayudar a buscar esos caminos también es algo es para mí otra parte que de la pedagogía se hace también necesario. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces cierras tu intervención justamente con la alusión a las dos palabras con las cuales siempre te describen. Poeta y profesora. Muy bien, ha sido muy generosa y quiero agradecer también la presencia de nuestro público. Hemos estado, esta es ya la tercera jornada y el público ha estado ahí fiel, escuchando y disfrutando con tu poesía hoy día y con la poesía de las demás poetas, los demás. Y bueno, mañana nos toca con Elvira Hernández, aquí mismo, en el mismo lugar. A las 6 de la tarde. Y bueno, un aplauso virtual para ti, Rosabetti, y también un aplauso para Kurt Folch por su texto de presentación. Gracias. Hasta luego. Chao, 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 Rosita.